La afición recompensa con su calor el esfuerzo de un equipo que el año pasado alcanzó su máxima categoría histórica y que hoy se estrena. Rosales. Pase interceptado en el centro del campo. Moreno. McDonald's. Ese balón le llega al guardameta. Intenta el disparo. Ojo que el árbitro ha pitado posición antirreglamentaria. Habría que verlo en la repetición, Manolo, pero a mí sí me lo ha parecido. Una lástima, una lástima. La jugada tenía muy buena pinta. McDonald's. Gomis. Ahí puede haber una oportunidad. Un balón muy inteligente al espacio libre. Buena bola, buena bola. Y corta justo a tiempo una jugada envenenada. Está intentando provocar el fallo del rival. Gran balón en profundidad. Si no llega a cortar la jugada, podían haber tenido problemas. La ocasión está ahí. Qué bien lo ha hecho, ha mandado el cuero donde hace daño. Intercepta el disparo. Ese balón es para él. Koeman. Él ha sido un hombre pegado a un balón, pero qué clase tiene. Entra en zona de peligro. Gomis. La manda hacia atrás jugando con el portero. El pase no llega a su destino. Rosales. Entra en zona peligrosa. Papa. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Corta la jugada con una buena intervención. Saque de banda. Vidal. Qué bien se la devuelve. Johnson. Balón que se va a las inmediaciones del guardameta. Melo. Rosales. Toquen y muévanse, toquen y hagan que la pelota ruede. El balón es lo que tiene que ir de un lado a otro. Y así lo están haciendo. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Envía un buen centro hacia el área. Rosales. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Soberbio al cruce. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Dani. Koeman. Sale a por la pelota. Está en disposición de disparo. La pone.
Vidal. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Mete el balón al espacio. Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. Busca apoyo en la banda. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Nada de nada. Pierden la posesión y jugará el rival. Podría haber una buena ocasión. Ha estado listo abriendo a la banda. Ha conseguido meter un buen centro. Pero el centro no encuentra a nadie. Dani. El balón queda suelto después de esa entrada. Messi. La decisión ya está. El colegiado está pensando si sacar tarjeta. El árbitro pita y tiene claro que es cartulina amarilla. Menudo berrinche tienen más de uno por aquí. El estadio explota ante tanta pérdida de tiempo. Normal, no se conforman con el empate, aunque parece bastante obvio que el rival sí. El juego se para, pero aún no sabemos qué va a pitar el árbitro. La pierden y tienen que volver a buscarla. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Puede adelantarse. Con este gol rompen la igualdad. Pero que no se confíen que la renta es de un solo gol. Ha finalizado con un toque de calidad suprema. Como suele hacer este hombre, Manolo, y no creas que es fácil. Abren la lata, Paco, por fin vemos un chicharrito. Ese tiro busca el gol. Koeman. Falta que pita el árbitro. Cartulina amarilla. Yo soy de los que piensa que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. Cada vez más cerca de la portería rival. Uy, ya no vale lo que he dicho. Balón para el rival. Menos mal que estaba ahí. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Corta la jugada. Tenía que haber esperado un poquito más. Quiso apurar y como resultado y fuera de juego a favor del equipo contrario. Bueno, sin duda una torpeza en este caso grandísima del delantero Manolo. El fuera de juego era evidente. El árbitro no lo duda. Yo quiero ver esa repetición. Creo que acertado, sinceramente. Fue una jugada rápida y había que estar atento para verlo. Oportunidad, ¿a dónde? A la basura. Messi.
La jugada lleva peligro. Está buscando los apoyos. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. ¿Cómo ha cortado la jugada? Se anticipa para cortar. Ahí puede haber una oportunidad. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Lo intenta. ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla. Gomis. Corta. El cuero queda suelto tras la entrada. Buscan espacio en el lateral. Dani. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Eso debe ser gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Ha conseguido marcar. La diferencia en el marcador se amplía, aunque la diferencia en el juego ya era evidente entre los dos equipos. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Atención al centro. ¡Castro! ¡Gol! Cabezazo soberbio que entra en la portería. El portero salió a por uvas y el delantero no perdonó. Yo no sé en qué estaban pensando, pero le ha dejado toda la portería para él. Era difícil fallarla, la verdad. ¡Peligro, peligro! Maki. Un balón muy inteligente al espacio libre. Quiere el gol y dispara. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Ahí está creando peligro. Gomis. ¡Qué pase más bonito! Hoy el equipo está muy compenetrado. Es verdad, Manolo. Deben de haberse puesto las pilas con el tema. Está merodeando el área rival en busca de huecos. ¡Qué bien se la ha quitado! Sus compañeros le deben la vida. Saque de puerta. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él. Hay que jugar por banda. El balón se pierde por el lateral. Todo está más que decidido cuando entramos en la recta final del encuentro. La verdad es que hubiera preferido llegar con un resultado más apretado para darle algo de emoción a esto.
Pierden el balón a la primera. Se disponen a sacar desde la banda. El equipo contrario le regala la pelota. El balón queda suelto tras esa entrada. Puede haber peligro en esa jugada. El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. Ahora veremos si en línea tenía razón. Si ha sido, ha sido desde luego por un pelito. A veces, Manolo, se nos olvida lo difícil que es la tarea del asistente. Chapo, congratulations. No consiguen encadenar tres pases seguidos. El campo ruge, el campo grita mientras nos aproximamos al final del encuentro. Parece que la gente quiere llevar a los suyos en volanda hacia el triunfo. El colegiado estaba pensando si sacar. Puede adelantarse. Con este gol rompen la igualdad. Cartulina. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Eso debe ser gol. Atención al centro. ¡Castro! ¡Gol!